Otro sacerdote. Código hasta Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Intro, espero que muy y bien. Pones la contraseña. Intro y pones la contraseña. ¿Qué tal, Alejandro? Vale, gente, de nuevo. Uf, duro, ¿no? Pero bueno, veamos. Si es no muertos, complicadete, ¿eh? Por la mano. Y si es control... Es que, claro, te puede quitar esto también o te lo puede copiar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué creéis que es? Bueno, control. Al menos tengo un poco de tiempo, ¿no? Para lanzar todo esto. Problemas. Ya no pude salir de la de 7 de maná. Y ya no las puedo reducir con el arma. Y aparte creo que es la versión sobre curación, que está muy chula. Ahora la veréis si no la juega. Que hace muchísimo daño, ¿vale? Hay un combo por ahí que hace mucho daño. No, el pase de taberna no hace falta comprarlo. Si lo compras es para... te regalan creo que alguna carta. Te regalan alguna que otra skin y cosas por el estilo. Pero el gratuito, wow. El gratuito, sigues completando las misiones y te siguen, una vez vas consiguiendo experiencia y vas consiguiendo niveles, te siguen dando las recompensas, que son oro por lo general. A ver, es un 5-5, tiene que tener la luz quema, Sin la luz quema, y que lo gaste ahí ni tan mal, es que ya hubiese gastado uno. Vale, el problema es que la visión le puede dar un silencio. Entonces ya aquí tengo siempre la duda, ¿qué hago? ¿Tradeo, no tradeo, voy a por su cabeza? No tengo ni idea. Fuego y sangre. Supongo que así, ¿vale? Y el arma me la guardo. Para lo que vaya poniendo los siguientes turnos. Quizás sea un poco mal gasto de moneda, ¿no? Pero bueno, es que hasta el turno 7 tampoco vamos a hacer nada. A ver, lo bueno de aquí... Bueno, lo bueno. Hidralodón me lo va a quitar. Es una carta muy dura contra mí mismo. Esto no le va a sacar utilidad y esto tampoco. Y el plátano... Es muy poco probable que no le haya dado hidralodón. O sea que tengo que esperar a que lo haga el primero. Eso es una luz quema, ¿eh? O sea, que si lo quiere gastar ya, lo que pasa es que habrá visto mi mano. O habrá visto lo que tengo por ahí. Duro, ¿vale? Porque tengo que esperar a que lance su hidralodón para lanzar yo el mío y limpiarle. Uf. Vamos a pegar a cabeza. Necesito algo para el turno 5. Esto, lo que pasa es que ahora no puedo tirar el plátano. Pero es que esta carta es muy buena, ¿vale? Esto, cabeza, cabeza, cabeza. No me la quiero quitar, ¿eh? O sea, es una carta que me puede ayudar bastante. Si la puedo lanzar dos veces, puedo sacar de aquí dos ricras. Es mucho daño. Y más que nada porque voy a intentar hacer lo que tengo en el mazo grande, ¿vale? O sea, o la hago TK. Ah, ¿era una Astalor? ¿O la top deck ahora? No, la top deck ahora. Y... A ver, no lo mata, ¿no? Vale. Sigo haciendo presión a su cabeza. Es que ahora se viene la de 5. O sea, ahora es plátano. Ahora es plátano. Esto. Esto. Luego pegamos dos veces con arma. Otro arma, gente. Esto es que claro, quitarme el hidralodón va a ser difícil. Que justo el de 5 vaya al de 5. Sin que se expanda. Así que creo que es arma para... Que es que claro, arma... Ya tengo esta. Que voy a pegar dos veces. Creo que entonces es esto. Para en el turno... Bueno, es que en el turno 7 voy a querer hacer esto. Probablemente, ¿no? Otro arma para seguir haciendo daño, quizá. Cabeza y cabeza. Listo. Turno siguiente es el arma. Y luego ese hidralodón que nos puede echar la partida a perder, ¿eh? Si es lo que nos ha cogido de la mano. Nova. Uf. Se va a complicar. Es que claro, ahora va a tener muchas hidras, tío. Armaduras. Armaduras propulsadas. Nah, gente, se nos ha ido, creo, ¿eh? Es esto. Luego así para que salgan menos hidras, ¿vale? O sea, ahora va a salir una. Si quiere ir con ello, ¿eh? Si no, aquí, gente, tenemos que rezar a que salga Rey Crash. Pozic me da un poco igual, ¿eh? Lo que pasa es que luego son muchas hidras. A ver, sería ya un 9-9. Y luego sería un 10-10, serían 20. Mierda, bueno.
¡Ay! Es verdad, se me ha olvidado por completo. Bueno, igualmente, a ver. Aquí, gente, todo depende de principio al turno siguiente. Es que, claro, tenemos aún una, dos. A ver. Una, dos, tres, cuatro bestias, ¿vale? Cuatro. De entre cuatro, una de ellas tiene que ser Rey Crash. Si no, sí que estamos un poquito fuerilla, ¿eh? O sea, es o ahora o nunca. Hay que jugarse la gente. Pues parece que no tenía la Hidra, ¿no? O no la quiere gastar aún. 5 de armadura. A ver, serían 20. Tiene 19. O sea, sería letal y aún nos queda el 4-2. Uf, esto es muy bueno porque nos asegura 100% que va a ser la Hidra. O sea, que va a ser Rey Clash, ¿no? O sea, yo hago esto. ¡Ah, no! ¡Que es revivir! Pensé que era el de 7, gente. Me he rayado. Me he rayado. Pensaba que era el de 7. Me he turbo rayado, tío. Llevo toda la partida pensando que era el de 7. Llevo toda la partida pensando que era el hechizo de 7 y que descubríamos uno. Y es el de revivir, tío. Bueno, a ver si no tiene el área. Yo muy bien, Alex. A ver, está robando porque entiendo que está buscando áreas, ¿no? O está buscando el remolino. Qué rayada, gente. Pensaba que era el hechizo de 7, pero no. Claro, es el de revivir las bestias que han muerto. Sí, me ha ido. Supongo que las pocas partidas que llevo con este mazo, ¿no? Pues, a ver, aquí es probable que lo encuentre, ¿no? Me limpia todo. ¿Y qué hago yo a partir de ahí? Claro, porque él ya va a tener áreas, supongo, y va a tener cositas. Ya está, ahí está. Bueno, aún de hecho puedo encontrarlo, pero claro, serían solo 8 daños. Remolino. ¿Hay opciones? No lo sé. Es que ahora le puedo dar 12 de salud. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo más probable. Esto a cabeza. Y a ver si lo encuentro, chicos. Hay que buscar. Esto me puede dar otro arma. Esto limpiar algo. Nada, va a ser esto. Listo. Vale. Bueno, un robo de identidad. Lo que pasa es que ahora le he podido dar 12 de salud. 13, 14, de hecho. Joder, sacerdote, tío. Lo hemos tenido dos veces. Pero las dos veces han encontrado el remolino al final. Canibalismo. Pues yo creo que a partir de este punto ya se nos va un poco, ¿no? Bueno, aún puedo pillar Lorcemar, cierto. Aún tengo el Banjasaur, o sea, si no tiene todo áreas. Pero claro, que un sacerdote no tenga todo áreas es pedir mucho. Sí, sí, no, se me ha ido, se me ha ido. Es que lo confundió con la carta de 7. Tío, vale, pues invoco igualmente por 10. Digo, invoco 2 Rikras, 100%. Y encima los dos son de 10. Igualmente lo puedo robar de aquí ahora con suerte y tenerlo en la mano. Bueno, menos es nada, ¿no? Esto. Esto. No es el mejor, la verdad. Pero bueno, necesita. Tiene 3 cartas para limpiarlo. Bueno, quizá alguna más. Listo. No pego con el arma, ¿eh? Porque he visto que está el poder estelar y la galletita para perros. Y quizá prefiero otra cosa. Vaya luz quema de la profe. Pues necesito el otro Banjasauro, tío. Si no, ¿qué más? Uf, esto ya sí que no, chicos. Porque de aquí saca mucho valor constantemente. Y saca cómo poder eliminar mis esbirros. 2-5. Na, 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 na. Bueno, vamos a robar. Esto aquí. 2 cartitas. Vale, barril de monos. Compañeros fieles. O sea, la carta dice, vamos a leer, ¿vale? La carta dice, descubre una bestia de tu mazo e invoca la sed de maná, invoca también una copia. ¡Dios! ¡Cómo grita, chaval! ¡Dios! ¡Cómo grita el hijo de puta! No sé si pegar. Supongo, ¿no? ¡Dios! ¡Cómo grita, tío! ¡Su puta madre! Esto no puede ir a cabeza. ¿Esto de qué me sirve? Para robar más, ¿no? Supongo, hay que robar, gente. A ver, le puedo dar 10 más de salud, ¿no? Le puedo dar 10 más de salud, pero hay que intentarlo. Y si no, base de poder de héroe, armas o lo que sea. O semillas. Vale, esto es un remolino.
No es un... que la luz quema. Vale. Y eso creo que es un canibalismo, ¿no? Si no es canibalismo, hay una pequeña opción. Ahogar. Otra vez me la han vuelto a hacer. Pero bueno, uno ha muerto. Aunque ya da igual. 8, 9, 10, 11 daños. Se nos aleja un poco, pero con esto limpio bien. ¡Pam! Esto por si me da el arma. A ver, es que no sé si llenar gente o si ir tirando de poder de héroe. Wow, el arma, bien. Creo que hay que ir tirando de poder de héroe, ¿no? Ir bajándolo también poco a poco. A ver, parece que no tiene canibalismo, así que lo que le ayuda es canibalismo y Behemoth. Limpiar escena. Limpia todo. Lo bueno es que de aquí saco el arma, ¿vale? Que es algo de daño. O sea, tiene que sobrevivir mi mesa algún turno y yo ir a por su cabeza. Si no, difícil. Por eso tengo que ir lanzando poder de héroe constantemente. Arma. Wow. A ver, podría sacar otra copia del Benjasaurio. Que es lo único que me queda. Y el perro hueco. Ven, ven, lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no tenga miedo. Abre tu mano, siempre habrá motivos para sonreír. Dios, es que claro, a lo mejor le da 14 de salud ahora. A ver, no la tenía de antes, tiene que ser justo ahora top deck. O general la de la B3 de maná, de la hermana Svalna. Ahí va. Si la lanzas es que ya no tiene ningún recurso en mano. Uf, vale, esto me hubiese dolido mucho, chicos. Ya que de aquí puedo robar y puedo pillar Lorcemar. Puedo pillar cosas. Vale. Abre tu ano. Siempre habrá un motivo para sonreír. Giro Powa. Vale, luego tenemos el arma. Se tiene que curar 100%. Si no, son 3, 4, 5. No recordaba así la canción. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Vale, va el top deck o lo que pille de la carta de Svalna. Svalna. Es que canibalismo son 8 más de salud, tío. Pero bueno, ya nos hemos quitado los esbirros tochos. Tochos polvos. A ver, aún me queda Lorcemar. Y Lorcemar... ya va a lo que le toque, gente. El de aplicar menos 5-5 me mata al bicho. Palabra de sombras, muerte. Se tiene que curar. Él lo sabe, si no... está down. Lo bueno es que de aquí me ha salido el arma, la verdad. Necesito que ponga un bicho para robar, tío, de aquí. Si no, ¿qué otro hechizo quiero lanzar dos veces? Ninguno. Bueno, una galletita de perros, ¿no? Para dar ataque. Mierda, me ha cogido el provocar, seguro, tío. Joder, qué pesadilla que sacerdote, macho. Bueno, con esto limpio. Claro, si ha cogido el provocar y no ha visto que tengo esto, es letal, ¿no? Tira el mono, tira el mono. Hey, hey, tira el mono, hey. Tira el mono y que por favor no le haya dado la de uno de maná que se recupera 5. Bien, hemos ganado a sacerdote puto. Hemos ganado a un sacerdote puto, tío, increíble. Esto. Pum, pum. Abre tu ano, siempre habrá un motivo para sonreír. Otro sacer. El otro día era todo de cash. Y la gente la da por sacerdote, ¿eh? Bueno, la salidilla no está mal. Uno... dos. Me quedaría el arma, pero es muy lenta. Pero sí que es cierto que luego le das más uno, uno a todos. Y la anterior partida contra Sacer mentalmente ha sido dura, ¿eh? De aguantar. Y eso que la hemos ganado, pero ha sido dura. Dura, más dura que la verdura cuando eres un niño. Y ya es decir. Pero bueno, prefiero jugar contra no muertos. Solo si tengo el arma y pillo el perro hueco y reduzco su coste a 4. Igualmente me acabo de dar cuenta que juego mal la partida anterior porque siempre era 100% hacer perro hueco. Al menos recuperaba 6 de salud y luego me aseguraba limpiar. Cierto que el esbirro se moría. Bueno, no se moría, pero como lo tenía bien posicionado al provocar, no pillaba 9. Estoy triste. Carga el mando, Guille. Luego lo cargo cuando termine.
Bueno, esto, el problema es que no puedo limpiar. Creo que aún así pego, ¿vale? Porque le puedo hacer poder de héroe. Y luego, bueno, con esto podría limpiar, así que... No pego, no. Lo hago así. Guille pesado. Vaya suerte, Alex. Mi suerte legendaria. Más dura que cuando te metían un supositorio. Nunca me han metido un supositorio. Por suerte. A ver, tengo buen turno 3, ¿eh? Está la de 1 de maná. O sea, prefiero hacer eso a poder de héroe. Por hacerme 3 daños. Bueno, depende de lo que tenga aquí, ¿no? A lo mejor quiero ir con algo de un cristal. O algo de 2 con moneda. O limpiarme esto. A ver. Lo compro, ¿vale? O sea, lo compro. Esto lo voy a revivir rápido. Vamos a ir con esto. Sí, supongo, ¿no? Si activamos aquí también. Creo que no me interesa. No lo sé. O sea, lo obligo a pegar. Es que pierdo el 3-1. Supongo que lo va a limpiar él, ¿no? Pero nada, lo limpio, ¿no? Voy a hacer que tenga, aunque sea la ubicación, y al menos roba carta. Bueno, luego tengo el arma, ¿vale? Contra este mazo supongo que es sobrevivir y hacer tiempo. Bastantes más, de hecho. Y una de nuestro mazo, que evidentemente será la que más utilidad le va a dar. A ver, con arma limpio aquí. Menos es nada. Esto duele, la verdad, pero esto hay que quitárselo de en medio. Y tengo el provocaré. Pero me lo limpia con poder de héroe. Uf, uf. Uf. Vale. 100%. 101%. 102%. 103%. 104%. 104%. JSH Monte, muchas gracias por pasarte. Espero que te vaya muy bien. Y que tengas suertecilla en las partidas. Nada, hay que limpiar. 101%. Wow. Al 115%. Esto. Esto. Los aperipollas. Hay que limpiar por si tiene el puto área, tío. Hay que limpiar, gente. Esto. Que vuelen. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. A ver, creo que es 100% esto. Es que vamos a descubrir dos bestias. O sea, me queda un turno en el que es esto poder de... O si entra un coste 1, 2 o 3. Estaba clarísimo. Estaba más claro que Spinete. Dame algo que pueda lanzar, dame algo que pueda lanzar, dame algo que pueda lanzar, dame algo que pueda lanzar. ¡Ah! Nah, es que el turno siguiente es demasiado bueno, ¿vale? Sobre todo si me da el de robo de vida. O por si pongo una super mesaza. O sea, descubre una bestia de tu mazo e invócala. O sea, que invoco dos copias. A ver, es cuando ese de maná, gente, invoca también una copia, ¿vale? Pero cuando viene con el hechizo este que es doble, ¿qué hace? Descubre una bestia dos veces, ¿no? O sea, descubro una y esa una que voy a descubrir... No significa que la vaya a invocar dos veces. ¿Verdad? Uf. Ahora lo veremos igualmente. ¡Anda! Creo que alguien va a gritar como un hijo de puta. Creo que alguien va a gritar como un auténtico hijo de la grandísima puta. ¡Sí! Alguien va a gritar. Alguien está en su casa gritando. Ah, espérate que no tenga la legendaria, ¿vale? Alguien va a gritar como un puto. Y no soy yo. A ver, puede que tenga el área, ¿no? Pero... Uf, qué rico, papá. Vale, y luego si mueren, pues las revivo otra vez. Invocas la misma dos veces. A ver, sí, si es con sed de maná, sí. Pero si he lanzado primero, como hemos visto, la de 4, me da a elegir dos veces lo que quiero invocar. Porque luego me ha dado a elegir y podría haber metido el banjosaurio que me daba, ¿no? El señor Mukla. Aquí todos a que no tenga la legendaria. Que esto se lo he dado yo, esto se lo he dado yo. Y este es el top deck. ¿Qué le habré dado para que se lo esté pensando? ¡Anda! Pues yo también voy a gritar un poco. Yo también voy a gritar un poco. Dame una bestia, dame una bestia. Limpio con arma. Uf, pero claro, quedan dos turnos. Supongo que esto, gente, 100%. Qué bueno. Tres. Tres. Me da miedo otro área, pero bueno, no han muerto, no han muerto. Así que voy a meter uno. El otro supongo que me lo reservo para el siguiente turno, por si acaso. Esto. Y... Pego con el arma. Yo cazo solo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Y esto que podemos pillar un Mukla o el Banjosaurio. Ya no nos quedan más bestias. Bueno, y el Hidralodón. El puto come mentes. Espíritu ensombrecido, que me da igual. Y esto es mío y no lo está lanzando, tío. O sea, que tiene que ser seguro que Rey Crash. Me juego los huevos, o el señor Mukla, tío. Menos mal que no es el Hidralodón, si no lo hubiese tirado. Pero 100% tiene que ser eso, ¿no? Incluso a lo mejor el poder estelar, no sé. Alguna sí. Dame una bestia, porfa. Vale, pero no la puedo lanzar de nuevo. Así que... esto. 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 Y esto, por si área, no lo sé. A ver, igualmente yo creo que ya lanzo esto. Por si limpia. Y al turno siguiente se viene el Banjosaurio. Que excepto Hidralodón, todo el resto es bastante bueno pillarlo. Es un bichaco que no puede matar. Al menos con ninguna de las cartas que yo le he podido dar. Esto me hace 3 a cabeza. Bueno, estoy a 25. Me limpia. A ver, no le saco utilidad si no tiene ningún esbirro. Sinceramente, ahí se viene. Oh, wow. Puede ser duro, ¿eh? El hechizo que robe luego y lo lance dos veces. Vale, tengo arma. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. A ver, lo dejo a poder de héroe. Supongo que sí, ¿no? Nos aseguramos la victoria y luego lo puedo revivir. No tiene cómo curarse en principio. ¡Boom! ¡Bien! ¡Grande! Hemos robado tres bestias seguidas. Me parece impresionante. Pero impresionante, ¿eh? ¡Let's go! Grande cazador bestias, ¿eh? Big bestias. Oye, ni tan mal. 2.300 victorias. Por fin hemos llegado. Illidan Tempestira. Complicado siempre, ¿eh? Contra DH. Luthier me lo quedo siempre por el arma. La cazadora también. Hostia, Lorcemar, tío. No lo he visto nunca, ¿eh? Supongo que tengo que quitarlo. A ver, tengo moneda. Creo, gente, que me la voy a quedar porque contra DH, tío, eso, le metes algo explosivo o te revienta la vida. Astalor. El perro es no muerto. Hostia, no lo sabía. Claro, es bestia y no muerto. Anda, guadaña. Sea, que es face. Is the place. Motherfucker. Vale, cabecilla. Pues aquí yo no es que tenga provocares ni que tenga mucho robo de vida, ¿eh? Y el esbirros tampoco me va a poner como para que yo pueda recuperar. Mira quién está aquí. Perito el de los palotes. A ver, si me pone los 1-1, después de lanzarme la de 4 de maná. O de lanzarlos en vestires esos. No sé qué, Liadri, pero eso lo utiliza para tradear, así que. Uf, se puede venir, pero claro. Vale, me gusta. Sí, claro, hacer moneda esto. No, tengo que hacer. Sí, claro, si yo quiero lanzar esto, tiene que ser en el turno 5. O sea, tengo que o pillar un hechizo o malgastar la moneda. Supongo que ahora va a ser ir llenando la mesa, ¿no? Aunque esto también está bien, ¿eh? Para hacer todo grande. Y lo del mazo. Mira, aquí intentar sacar dos King Crash. O sea, Rey Crash, sí, King Crash. A por su Gepeto. Dame un hechizo. No hay hechizo. Arma, intento buscar hechizo, ¿eh? Yo cazo solo. Es que claro, él no tiene esbirros. Esto más esto. Cada turno 4 es. Lo que ha de quedar más esto. Turno 5 meto esto. Y turno 6 moneda esto. Y a ver si no me he muerto. Se estaba comiendo los aperipollas. Flecha conjurada o cazadora furtiva. Supongo que no, ¿no? Prefiero algo natural. Así que no voy a pegar. A ver, es un 4-5, ¿eh? Vale, estudios de Liadri. ¡Ja! Azocular. Y la de final. ¿Y va a pegar con esto a cabeza? No lo sé. Vale, ahora es esto 100%, gente. Bien, el provocar este me va a ayudar un poquito. No me había ni dado cuenta, ¿eh? Esto, moneda, no te imaginas. Y claro, luego va a ser moneda esto. Y quiero gastar el arma porque luego probablemente ya vaya con el propio arma, ¿vale? Él tampoco me va a poner nada. Bueno, sí.
De hecho, tiene las de 1 de maná. La he de reservar, ¿vale? Voy a ser que ahora me lance la de 2 de maná. Aunque claro, si me lanza hasta la, ¿no? ¿Cómo se llama? La 2-4. No la puedo matar. Igualmente listo, ¿vale? Listo. Ah, no, claro, no puedo hacer moneda a esto porque si no es mierda. Dios, debería haber pegado y luego arma. Joder, liada, tío. Claro, no puedo hacer moneda porque si no se lanza 2 veces la moneda. Bueno, puedo hacer un Astalor, ¿no? Astalor, en el futuro me doy armadura. Astalor, robo el otro arma, poder de héroe. Golpe de caos. O si me pones birrillos ahora, pues siempre puedo ir con el perro. Y recupera algo de vida. Pero él supongo que no me va a dejar ni un solo bicho. Cómo mola esta animación, ¿eh? Es hipnótica. No, no sé ni lo que estaba viendo, la verdad. Vale, pues hacemos perro, ¿eh? O sea, yo creo que recuperar 6 de salud aquí está bien. Y que el daño que tenga lo tenga que gastar ahí para que no recupere vida. Oye, no ha salido mal al final, ¿eh? Y en el turno 8, 5, 6, 7, puedo ir con Astalor, pillar 5 más. Podría recuperar más vida. Sí, mira, ya, aparte lo defiendo bien. Wow. Wow. Cantaba la rana. Wow. Debajo del agua. Se volverá loco y querrá limpiar. Es decir, me hará el más clava, que de hecho ya ha sacado una. Es que aquí el problema es, ¿cómo se llama, tío? La 2-4, no me acuerdo ahora. Listo. Voy a guardarme el arma por si acaso. Ya que con eso y hasta lo puedo limpiar. No me la jugaría el hechizo de 7. Ya que el hechizo de 7 lo quiero para la cabeza. Serían 16 con Rey Crash. Depredación. Marca del desdén. Bueno, daño que nos ahorramos, ¿no? Y a ver luego si lo puede limpiar todo. Aquí sería meter, pues, los bichos más grandes posibles. ¿Recomiendas comprar el miniset de la expansión? Sí, por 2000 oros viene muy bien. Este y el último miniset también, el penúltimo, lo recomiendo. Muchas cartas por 2000 oros. Está genial. Difícil que pueda matar esto, ¿no? Pero... Listo. Vale, a ver, aquí se viene limpiar, ¿no? Y gastar recursos, lo cual es bueno. Vale, el arcanista de luna argenta. Estaba claro, se pone a tope de vida. Pero la pregunta es, ¿lo puede limpiar todo? Sería muy increíble. Ah, que tiene 3. Vale. ¿Por qué no ha pegado primero con poder de héroe? Bueno, le quito 10 de vida. Ni tan puto mal, la verdad. Eso sí, estoy a 19. Supongo que Astalor arma, ¿no? Astalor por el tema armadura. Bueno, doble Astalor, ¿no? El putísimo mono. Y es que luego entra daño también, ¿eh? Vale, a ver, ya gasta toda el área para limpiar. Ahora tiene que de nuevo gastar a Lady Steno, eso era. Y limpiar. Tengo Astalor y tengo arma para rematar. Gugitarra, 4 a cabeza, 4 limpia. O sea, entran 8 daños este turno, pero voy a empezar a meter monos como un auténtico hijo de la grandísima puta. No pasa nada, está sin cartas, pero claro, de aquí roba 2. Eso. Y no entra daño, no entra daño. Bien. Ahora es meter monos como un auténtico hijo de la grandísima. De hecho, no sé si hacer esto y meter más monos aún. Supongo que puede ser el play. Auron, play, dale, play. No, 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 no. Esto. Esto. Ah, filo da puta. Ahora entiendo. Esto. Esto para obligarle a hacer poder de héroe. Y esto aquí. A ver, una marca del cazador, pero la marca como está ahora, o sea, la marca esa, ahora como está nerfeada, solo me haría un daño, así que. Ni tan mal. Y luego tengo 14. 15, 6, 7, 18, 19, 20. Con el arma no es letal tampoco. Lidiesteno. Mientras lo gaste ya para limpiar. Y yo la puedo matar al turno siguiente. El problema es que va a robar, lo suyo. Pero bueno, si matamos Lidiesteno debería de estar. A no ser que pille ahora a unos fotógrafos, da igual. De hecho, yo creo que puedo hacer Astalor y limpio también, ¿no? Junto con esto. Espérate que aún le quedan 5 cristales.
y 3 cartas. O sea que puede robar 400.000 más, ¿vale? Pues yo creo que hago hasta Lore, ya a ver qué pasa. Me cago en su puta madre. Otro putísimo mono. Y a seguir mitigando, ¿vale? A ver, ya aquí va el top deck, ¿no? Y no va a robar este turno. Semi cuando pierde en un vídeo de YouTube. Bien jugado. Que roba dos cartas, ¿no? En proscrito. Proscrito. ¿Cómo se llama esa mierda de carta? Visión espectral. Sería pillar el otro alma esclava que tenga el de 4 de mana 3-3, que le da dos cartas, que cuesta menos con proscrito, y a partir de ahí hacer locuras. ¿Qué será? ¿Será? Ah, vale. No sé si se ha dado cuenta, pero debería haber pegado aquí primero. Bueno, puede limpiar igualmente, ¿no? O sea, puede estar así un ciclo infinito. Puede ser un ciclo infinito, ¿no? ¿Es aleatorio? Ah, a un esbirro con menos salud. No lo sé, no lo entiendo, la verdad, lo que acaba de pasar. Pero bueno, partida para nosotros. De locos. Vamos, ¿cómo se llamaba esta gente? La maldita Elise. ¡Wow! Hostia, qué guapa la skin, ¿no? Dios, parece un guerrero, tío. Muy guapa esa skin, ¿no? O sea, aquí con la gema de Thanos y todo. Y con el veneno de Battlefield. Vale, es que contra este mazo, en el momento en el que me haga el combo, estoy down, 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 down. Supongo que me quedo el arma. También había una 5-5 Elise. No me acuerdo. Vamos a saludar. Saludos, pajero. O sea, se dice saludos, pajero. Muy buenas, J-Power. A ver, el problema aquí es el Combaco, ¿eh? O sea, contra Combaco y mi mazo es lento. Uf. Lo veo complicado, ado, ado. Bueno, ni tan mal. Listo. Arma. Esto. Es que en el turno 5 se puede acabar la partida, básicamente. No sé que le haga mucho daño, lo deje bajo a base de poder de héroe, pero... Uf. No, supongo que irá por su cap e ir dragando. Yo cazo solo. No hay bestia. Supongo que esto para ver si lo puedo hacer grande, ¿vale? Pero esto creo que se va a morir. Creo que se va a morir. Si no, pues cabeza. Mira Discord. A ver si lo oís. Comer plátano. Vete ya, pesado. Vete tu gloria a comer tu plátano. ¿Por qué tienes un clip de mi voz? No, siempre habrá un motivo para sonreír. Te ha gustado, Lore, tanto que te las queda y todo. Increíblemente increíble. Quiero seguir golpeando a su cabeza, supongo, ¿no? O sea, contra el resto de bichos voy a terminar muriendo. Es que al Orcemar no llego nunca, creo. Supongo, ¿vale? A base de monos. Bien, veamos ahora si gasta la moneda. Necesito canjear todos esos... todos los días Pollo. El de Abretuano. Vale, puede salir el 5-7 y Mal'Ganis. El mamador de pingas. Eso, robar cartas de aquí y que haya un milagro milagroso. Que no tenga baba junto con no muerto. Que no tenga tumba poco profunda y de aquí me salga un Mal'Ganis y un 5-7. Aunque contra eso se puede lidiar. Contra lo que no se puede lidiar es contra un Thaddeus. Y luego revivirlo. A ver, voy a ponerlo otra vez, Lore. Abre tu ano, siempre habrá un motivo para sonreír. ¿Queréis que lo ponga de puntos del canal? No sé yo, ¿eh? Si la gente va a querer. Vale, tumba poco profunda. Y se viene. Se vino. 5-7. Anda, solo tiene uno. Bien. Wow.
A ver, es que claro. Necesito un bicho. No está mal. Yo cazo solo. Creo que a partir de ahora se puede venir un Lord de Mar. 4 va a recuperar salud, lo sé, chicos, pero... ¡Hero Power! Y necesito un Rey Crash. Un King Crash. Son 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nada, se pone ya mucha salud. Habeas Corpus, el 5-7. Para pillar otro 5-5. Por el culo te la inco. Basta, por favor. Basta, por favor. Basta, por favor. ¡Qué tal la puta, tío! Sí, claro, si hago esto, luego esto puede ser increíble. 5, 10, 15. Pero no hay tiempo. Mierda, no hay recrash. Supongo que esto es mejor. Porque robo. Dame un recrash. ¡No! Pues doble, voy a robar igualmente, ¿no? Lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no tenga miedo. Por favor, he robado los dos peores, tío. ¡Qué guapo! ¡Cómo mola, chaval! Los dos puto peores. En vez de que se hagan gigantes, ahora lo puede limpiar súper fácil. Dios mío. Nada, es imposible, ¿eh? Luego lo va a revivir. Es imposible, tío. A ver, si no lo limpia. Hostias, es letal. A ver, pillo Rey Crash 100% y pillo señor Mukla. Son 18. No lo sé, yo voy a ir a por su cabeza. Sorpresa, hijo de puta. Sorpresa, hijo de puta. Sorpresa, hijo de puta. Sorpresa, hijo de puta. ¿Cómo le haría una alarma así, para despertar? ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guapo, chaval! Ha salido lo peor posible, pero luego lo mejor.